Dicen que los sueños están para cumplirse. Más de 8 años viajando en familia por el mundo y el destino quiso que justo hoy estemos acá. Ni en el más mínimo de los sueños pensábamos que esto podía ser posible. Prepárate, porque la historia que te voy a mostrar, aunque parezca sacada de un guión de película, no nos la contaron, sino que la vivimos. Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo les va? Esta familia está emocionada, ansiosa, nerviosa, con mucha incertidumbre, no sabemos qué vamos a pasar. Ya estamos de camino a Miami, hemos cambiado todos los planes, ya recorrimos unos 250 kilómetros, nos quedan más de 300 por delante. Nos vamos a intentar ver la final de la selección argentina contra Colombia. No tenemos entrada, no sé si vamos a poder hacerlo, pero algo va a surgir estando tan cerca. No podíamos ir, se viene banderazo, se viene un montón de cosas que vamos a vivir. ¿Emocionada, Jorés? Súper, súper contentos de esto que se viene y que salió así, pum, de la galera, de la nada realmente. Pero estando tan cerca, no podés no ir. Prepárate, cruzá los dedos para que este video sea súper emocionante y podamos vivirlo juntos. Ya estamos nuevamente en carretera, como le contamos en el inicio, muy ansiosos, felices. No tenemos ni idea qué va a resultar esto. Estábamos haciendo el aguante y esperando. Si se daba la final, ya habíamos dicho que íbamos a hacer la locura de volver el camino atrás. Estábamos a unos 500 kilómetros más o menos. Ya ayer hicimos la mitad, hoy nos falta la otra parte. Es un poco una locura porque se nos alarga el viaje como unos 1000 kilómetros más. Pero estando tan cerca, cómo no ir a alentar a la selección a la final, a vivir toda la previa, a vivir todo el ambiente. Somos fana. Creo que yo, desde que tengo noción, jamás me perdí un partido de Argentina, sea un amistoso, sea lo que sea. En las buenas, pero en las malas también. Siempre hemos hecho peripecias en estos más de 8 años de viaje para poder ver los partidos. Muy, pero muy contentos. No tenemos entrada porque están inalcanzables. Valen la más económica, más de $1,800 por persona. Pero por lo menos, no sé, ir al estadio, a cuando llegue la gente, alentar desde ahí, escuchar el himno desde afuera y, ¿por qué no?, también el banderazo en Miami Beach. Muchas cosas que queremos ir a ver en esta aventura, algo distinto a lo que hemos vivido en este largo tiempo de viaje. Emoción sobre todo. Sí, re contento y como decía Diego, o sea, estando tan cerca, es lejos en realidad, porque son muchos kilómetros, pero estamos cerca, mucho más cerca que si estuviésemos en Argentina, así que hasta allá nos vamos, sea como sea. Nada, encima la gente nos pasa y nos toca bocina, está. Es fiesta lo que se viene. Bienvenido. Mi esposa no me lo va a creer, que yo lo hago con el nene. Bueno, gracias. No, esta foto va para la historia. Muchos saludos a tu esposa también. Qué fenómeno, Henry, que nos paró y ya es la tercer persona que nos para en la carretera. La cantidad de gente que pasa tocando la bocina con remera de Argentina, bandera, se ve que vamos todo para Miami a alentar a la selección, una locura, ¿eh? Súper lindo, aparte autos con las banderas colgando también, ya se empieza a sentir desde la highway el ambiente de fiesta, eso me va gustando. Muy, pero muy feliz, sinceramente, de todo lo que ya empezamos a vivir y ni hablar lo que se viene. Estamos yendo para el banderazo, pero hemos parado en el estadio mañana a esta misma hora.
va a estar comenzando el partido. Desde el Hard Rock Stadium vinimos a hacer reconocimiento de campo. Hay carteles por todos lados que para poder estacionar en el parking necesitas la entrada, porque han cancelado lo que es la previa que generalmente se hace en los parking acá en Estados Unidos, como cuando fuimos al partido del Inter del Miami a raíz de los problemas que hubo en el partido entre Colombia y Uruguay. Enfrente hay un Walmart, ya estuvimos analizando para intentar dejar la camioneta acá. ¿Y quién te dice que no? La magia del camino no se haga presente y podamos entrar, ¿eh? Vamos a tratar de hacer absolutamente todo lo posible para poder estar acá en el partido. Pero que se alienta la selección desde donde sea, eso seguro. ¡Vamos para el banderazo, gente! Jorgita querida, ese auto de ahí adelante tiene una bandera argentina. Ya se empiezan a ver banderas argentinas por todos lados. Mira, acá vienen unos chicos también ahí con remera de nuestra selección. ¡Qué locura! Estar tantos años fuera de casa y empezar a ver todas banderas de nuestro país. Claro, ¡es una locura! Toda la gente que tiene camiseta argentina, bandera argentina, son todos argentinos. Entonces ya sí que estamos como en nuestra tierra, Rodrigo. Mirá. Estamos en lo que es la Little Buenos Aires, que es en la avenida Collins entre la 71 y 75. Y acá hay como una churrería Manolos y que se ha armado banderazo. Han convocado acá a partir de las 6 de la tarde, venimos un rato antes. Mirá todos los argentinos ahí, papá. Mirá, tengo la piel de gallina, te digo, Jorsi. Es una locura estar esto, mirá. Sí, súper lindo. No, mirá qué bueno. Aparte un montón de banderas por todos lados. ¡Y no hablan en argentino! Esa es la mejor parte de todas, que te hablan con la tonada nuestra. La verdad, sinceramente, estoy emocionadísimo. Porque, a ver, vivimos la final del Mundial acá en Estados Unidos también. Pero donde estábamos no había tantos argentinos, no es que se rejuntó así. No, y lo que pasa es que también acá Miami es como uno de los lugares así más neurálgicos de donde se juntan los argentinos. Emma, fíjate que hay una zona de la ciudad que se llama la Little Buenos Aires. Que como que se concentran todos los negocios argentinos. Mira, en esta esquinita. Mirá lo que es esta locura, han cortado toda la calle. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Bueno, vamos a ver dónde estacionamos esto, Jorcita. ¿Dónde metemos la camioneta? Está lleno de gente, nosotros con semejante camionardo. Emoción, ¿eh? Sí, muy lindo, muy buena onda estar acá. Esta linda locura, Jorcita, llegamos, costó estacionar, dimos mil vueltas porque la Sprinter es grande, pero mirá la locura que vamos a vivir. Sí, buenísimo poder estar en este lugar y vivir estas... No, yo no puedo creer estar viviendo esta experiencia. Sí que seguimos diciendo todos los días y a cada rato que vale la pena crecer en el camino. Después de tantos años seguimos viviendo experiencia única. Mirá, tengo la piel de gallina, sinceramente. No, me siento como mi país. A ver, fue hace 8 años que nos fuimos y tener esto así, la cantidad de argentinos, no, emocionado de verdad. Estar acá, wow. Vamos a disfrutar, a cantar y a ver con qué nos encontramos, porque también nos esperan amigos. Creo que yo ya la veo más. Hermosa la linda locura de lo que es esto. Mirá lo que es. No, impresionante la cantidad de gente. Sinceramente, me voy a meter ahora al medio con la Insta para vivirlo desde el medio. Pero sinceramente, la felicidad y la alegría que tenemos de vivir con esto valió totalmente la pena venir. Y también que Tommy lo viva, porque la realidad es que él se fue desde muy chiquitito desde Argentina. Y toda la parte futbolera, lo poco que ha tenido es que lo vive conmigo viendo los partidos. Pero nunca poder vivirlo así desde la hinchada.
así se vive en Argentina, Tauchi. Venden merchandising. Mira todos los negocios copados. Es una locura esto, Jorcita. No, no, está todo súper encendido. Imagínate en un lugar acá, en Estados Unidos. No sé qué hora, pero deben rondar las 11, 12 de la noche y está todo lleno de gente, todo encendido. Una locura, una locura. ¿Te gustó? Me encantó. No da mal, enano. Ah, son estas cosas que uno va a ver. Estando tantos años fuera de tu casa, poder vivirlas acá. Es sentirte en casa, una locura. Totalmente, súper lindo haber venido. La verdad, re valió la pena el apuronazo. Y esto recién empieza, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Vamos todavía! Son las 2 de la mañana, gente. Hace un calor que no se puede estar, sinceramente. Ahí en el banderazo nos encontramos con Marcelo, que es un primo de la mamá de Jorgelina, que ya nos habíamos reencontrado cuando hicimos el encuentro de Miami. Resulta que cuando llegamos acá nos fuimos a bañar, que están las duchas acá cerquita de la playa. Nos llamó por teléfono para invitarnos a comer unas pizzas y ha surgido una de las dos posibilidades que hasta ahora hay para mañana: poder ver el partido en vivo y en directo. Una nos ha escrito Mighty, una chica de Univision, que nos hizo una nota ya hace un tiempo. Ella es de Honduras, estaba en el programa de Despierta América y bueno, nos llamó para pedirnos el número que nos iba a poner en contacto con la producción del canal de ella, que están cubriendo la Copa América. No hay nada seguro de eso, solamente nos pidió el número. Y recién, que es la cosa más loca, cuando estábamos comiendo con esta persona, señora dueña de casa, vende comida, y le hicieron un pedido y vino una persona a buscar ese pedido y resulta que es un seguidor. Nosotros, Víctor, estuvimos charlando un montón, re buena onda, y nos dio un rayo de luz de esperanza. Es jugadísimo porque él tiene como un contacto ahí adentro, que como que es alguien de la Conmebol, que supuestamente a último momento las entradas que ha sobrado puede conseguir de esas entradas, las que no se hayan vendido. Él estuvo recorriendo como casi toda la Copa América y fue entrando así a todos los partidos. No me promete nada porque todavía ni sabe si va a tener entradas para él, pero nos dijo que por ahí se puede llegar a dar. Nos va a venir a buscar mañana y vamos a ir a la cancha con él, y que tal vez se pueda dar. No me promete nada, pero por ahí hay que esperar hasta último momento. No sé, es una locura. La verdad que la forma de que nos conocimos es de magia del camino, que le llamamos. Y nosotros esas cosas como que creo que con el tiempo las hemos aprendido a interpretar. Así que ojalá, no sé. Me voy a intentar dormir. Está durísimo. La verdad que hacen con más de 30 grados. Pero bueno, nada, nervioso por el partido, fue una fiesta recién. Pero bueno, esperemos que algo surja, no sé. Confiamos que vamos a poder entrar. Manden suerte, gente, y mañana llega la gran final. Buenos días, estamos en Miami Beach. A muy poquitos metros, 3 cuadras más hacia el sur, estamos en la calle 76. En la 73 fue el banderazo, para que se den una idea. Vamos a ver cómo es la playa de mañana. Ha llegado el gran día, muy nerviosos. Vamos a ver qué pasa con el partido. Bienvenidos a Miami Beach. Miren qué lindo. Muy dormidos, una noche muy larga, mucho calor. Pero ya estamos acá para vivir la experiencia. Llegó el gran día, veremos qué sale de todo esto. Estamos dejando atrás Miami Beach, estamos cruzando el río. Mira, allá están la isla de todos los famosos. Muy ansiosos, son las 9 y 38 de la mañana, muy transpirados porque hay una humedad tremenda. Pero ya estamos yendo para las inmediaciones del estadio. Muy nervioso, la verdad que yo no dormí en toda la noche. No sé, tengo una ilusión, convencido que de alguna forma vamos a poder entrar, no me digas ni... Hay tanta gente que entra como invitado, como prensa, como X persona. No puede ser que no haya 3 lugarcitos más por ahí perdidos. Vamos a ir a estacionar ahí cerca del estadio, en el Walmart, y de paso a ver si encontramos ahí un poco más de sombra, porque donde dormimos anoche ni bien salió el sol. Ahora se nubló un poquito, está más llevadero. Pero yo creo que está... se debe notar en tu remera. No, mirá lo que es esto. Pero bueno, Jorcita, confiado, que lo mejor se va a dar, ¿eh? Seguro que sí.
Mira todos los cartelitos de Copa Parking, Jorcita, acá hay por todos lados. Claro, te marcan como cada una de todas las entradas. A raíz de los líos que hubo en la semifinal entre Uruguay y Colombia, han sacado la posibilidad de ir a hacer como la previa al estacionamiento. Acá, como en Estados Unidos, se estila como cuando fuimos al partido del Inter de Miami, llevar tu camioneta, hacer parrilladas, sacar los televisores y como ver la final desde adentro del estadio, pero vivís todo el ambiente. Y bueno, a raíz de los problemas que hubo, eso lo han prohibido. No hay nadie todavía, vinimos re temprano, ¿eh? Temprano, claro, faltan más de 12 horas para el partido. Déjame tu nivel de ansiedad. El Walmart está acá, ya quedó la camioneta estacionada, pero quedó en la otra punta porque toda esta parte... Gracias, gracias. La parte esta que estábamos ayer la han cerrado toda como para que no se estacione nada. Mucho color amarillo también de Colombia. Se ve que en esta zona que es donde se junta mucha música de hecho, mucho sancocho, mucha cerveza águila. Se está armando el ambiente, qué bonito, el estadio está allá. Y mirá la cantidad de gente que se va viendo. Es muy temprano, todavía faltan más de 10 horas para el partido, pero ya el ambiente se va armando. Nada, qué lindo todo lo que se viene, por favor. ¿Te gusta? Me encanta. Vamos para cambio que hace calorcito. Ahí está llegando la camioneta, que es el primer pasito que vamos a dar. Ya se copó el Walmart, mucha gente de Colombia, sobre todo. Presente que no te vi. ¿Cómo vamos? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo bien, acá andamos. ¿Cómo vamos? Ahí andamos. Vamos, vamos. La gran sprinter queda ya, ya estamos adentro del vehículo, estamos con la familia de Víctor. Gracias por venirnos a buscar. Placer. ¿Tachi, estás jugando? Estás jugando con un amiguito, ¿cómo se llamas? André. Estás saliendo en millones de personas. ¡Saludos! El estadio ya lo tenemos atrás, Jorcita. Hemos entrado con toda la banda, ya dimos estamos un paso. Estamos adentro del estadio ya. No, esto... no, del estacionamiento. Estamos adentro del estadio. El estacionamiento no. Forma parte, escúchame. Pará, antes... Yo quiero estar adentro de ahí adentro, no de acá solamente. Bueno, pará un poco, estamos en la antesala. O sea, poco a poco, paso a paso, piano a piano, si va lontano. Como siempre decimos. No saben el nerviosismo que tenemos, gente. No sé si esto se da, pero si se llega a dar, voy a llorar. Sí, seguro. Estoy ya emocionado de estar acá, mirá. Sigo aprendiendo el ambiente. Ey, creciendo en el camino, mirá dónde llego. Por lo menos hasta acá. Claro, un espectáculo. Gracias, Víctor, por todo. No, un honor. No, un gusto estar con usted y disfrutando un poco acá. Estamos ya al lado del estadio. Vamos a vivir la previa ya por lo menos. La previa está asegurada, gente, no lo podemos creer. Estamos adentro del parking del estadio, donde se hace, como decíamos, la previa con asado, con baile, con música, ya preparando el cuerpo para alentar a la selección. La entrada en calor es esto. Muchas banderas de Colombia, muchas de Argentina. Ya estamos acá, ahora va a ser un sueño si podemos estar ahí adentro, no sé qué va a pasar, pero ojalá que se dé.
literalmente una fiesta, Jorgita, y recién empieza, ya estoy sin vos prácticamente. No, impresionante. Aparte, no solo, o sea, todo lo que hay para hacer, la energía, la gente. Le damos hinchada, ¿no? Claro, te encontrás con gente de Argentina que te conoce, que nos sigue, nos sacamos fotos, no. Espectacular, espectacular lo que estamos viviendo acá. Y anoche en el banderazo, que recién ahí lo filmamos un poquito, Tommy conoció a su ídolo, a Salva a la Cocina. ¿Quién no lo conoce a Salva a la Cocina? Que hace unas recetas increíbles. Siempre lo seguimos hace muchos años por las redes. Y nos sigue también mutuamente. Hasta incluso en algún video hemos cocinado algo y dicho, esta receta claro. La saqué de Salva. Y anoche Tommy lo conoció personalmente, se quedó así sin palabra. Y nada, recién estuvieron compartiendo un ratito y se sacó una foto ahí con el asador. Un fenómeno, gracias, Salva. Qué buena onda. No, totalmente, y nada, un gusto. Y Tommy estaba feliz. Realmente eso es una locura, Jorgita. No lo puedo creer yo, la verdad. Podemos entrar ahí adentro. Si esto es una locura, imagínate allá, ¿no? Obvio que sí. ¿Estás confiada? Obvio que sí. Hay que declararlo, no sé cómo se dice, pero vamos a entrar. Ahí estamos, a un pasito, a seguir la fiesta. Sigue entrando gente de todos los colores. Tauchi, ¿cómo está haciendo esta experiencia para vos? Me está encantando, mucha música argentina, trompetas por todos lados, banderas argentinas, chicos con remeras argentinas de todo. ¿Estás contento? Choripa de asado, una fiesta, está Salva la Cocina. ¿Lo conociste, Salva? Es mi ídolo, hace unas cosas con carne y siempre dice, ¡salud, amigos! ¡Uy! No, es una fiesta esto, no doy más. Mirá la cantidad de gente que sigue entrando. Miti miti, la verdad que miti miti la cantidad de hinchada. Y hemos venido con la gente correcta otra vez, porque son toda la gente con bombo. Donde está toda la fiesta que se escucha, esa con la gente de la que hemos venido. A pura fiesta, sinceramente. La pegamos totalmente. No sé si vamos a entrar, pero que estamos viviendo la fiesta a pleno, eso sin lugar a dudas. Dicen que los sueños están para cumplirse. No podemos creer lo que acabamos de vivir. Literalmente fue una locura. Nos quedamos sin batería en el medio. Claro, estuvimos todo el día desde muy temprano. Mucho no pudimos hablar nosotros, pero nada. Sinceramente, es de película lo que vivimos y cómo se dio las cosas, Jorgita. No, impresionante, porque creo que fue, o sea, literal el destino que nos puso en el camino todo lo que tenía que pasar para poder estar en el lugar donde teníamos que estar. O sea, es otra muestra más de la magia que tiene el camino realmente. La magia de la vida, yo qué sé. A ver, vos lo mirás a Messi, de película su final de vida, de carrera futbolística, Di María, lo mismo. Y creo que para Creciendo en el Camino es de película, sinceramente. Primero, la experiencia fue literalmente una locura. No me lo voy a olvidar nunca, pero nunca más en la vida cumplí, no un sueño, pero yo soy futbolero de siempre, jamás me perdí un partido de la selección y haberlo podido ver en vivo
Fue una locura. Lo traemos al Tauchito un ratito, no da más literalmente, pobrecito. O sea, entre el banderazo que nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, la previa y todo, fue una locura. Pero también la felicidad para que él lo pueda vivir. Porque él no lo dimensiona, pero yo creo que no sé. Tal vez el último torneo de la selección de Messi que gane algo, Di María. El día de mañana se van a hablar de esos nombres y él lo va a haber podido vivir. ¿Te gustó la experiencia? Me encantó, re linda. Vi a Leo Messi en la cancha, al Dibu, a todas las selecciones, un sueño cumplido. Escuchen mi voz, estoy afónico. ¡Vamos, Tauchi! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Lo mandamos a Lena a descansar porque nada más, pero escuchen esta historia porque es épica, sinceramente. Cuando estábamos en el banderazo, nos encontramos con un familiar lejano de Jorge. Charlamos un ratito, cuando llegamos después a la camioneta, nos llaman y dicen, che, chicos, ¿quieren venirse a comer unas pizzas de unos amigos? Nosotros estábamos destruidos, la verdad, y le dijimos, bueno, ya fue. Le digo, Jorge, a ver, es re buena onda, Marcelo, vamos a compartir un rato. Y charlamos y la pasamos bien. Fuimos a la casa que nos invitaron. La dueña de casa resulta que se dedica a hacer comida. La llaman 11:30 de la noche un agente para pedirle lomitos. Dice, bueno, ya fue, los hago porque es un montón de dinero. La persona que va a buscar los lomitos sale de ella así a entregarlos y estaba con el nene y dice, che, mirá, mi nene tiene que ir al baño. Puede entrar a la casa y cuando entre nos ve a nosotros se queda así. No, no, dice, no lo puedo creer, yo soy seguidor de ustedes, pero fana, fana, les vengo escribiendo hace un montón para encontrarme, pensé que no lo iba a hacer. Vi hoy las historias que venían para Miami y no puedo creer que están acá en la puerta. O sea, es de película lo que les estoy contando. La cuestión que este chico, con un grupo de amigos, que fue toda la murga que vieron hoy ahí, que nos vino a buscar Víctor. La cuestión que Víctor con un par de amigos dieron toda la vuelta de la selección por toda la Copa América, porque es como que tienen un amigo de la Conmebol, le da entradas a ellos, pero nunca lo saben cuánta cantidad de entradas hasta último momento le van a dar. Entonces me dice, mira, Diego, yo no te lo puedo prometer porque eso se ve a último momento, pero literalmente a último momento, porque son entradas que sobran, digamos. Claro. Entonces, no lo puedo saber hasta 10 minutos antes de que empiece el partido. Puede que nos alcance para nosotros. Si sobran, yo los puedo hacer entrar. Pero no te prometo nada. Teníamos que esperar literalmente hasta último minuto. Es más, la camioneta la dejamos lo más cerca posible también del estadio porque no sabíamos si nos volvíamos a ver el partido desde la camioneta. La cuestión es que faltando 10 minutos me llama, me dice, Diego, vení, vení, dale, dale, vamos, 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 que ya tengo las entradas y nada. Fue una locura, sinceramente, Jorgelina. No lo podíamos creer. No, no, impresionante, impresionante lo que hemos vivido el día de hoy. Yo no lo puedo creer todavía realmente. Se consiguieron las entradas, pero por la magia del camino, Jorgelina. Es una locura. Totalmente. Destino. Impresionante. Destino. Teníamos la ilusión y la confianza. Y hasta último momento no lo sabíamos. Entonces estábamos ahí como que a la espera. Mira que le escribimos a un montón de gente. Hemos movido, creo, como nunca nuestras redes sociales para intentar conseguirlo. No lo conseguimos por ninguna forma de esas. Gracias igual a todos los que los compartieron, pero lo conseguimos por la magia del camino. Perdón lo extenso, pero lo tengo que contar porque es creer o reventar. Totalmente, totalmente que es así. Que es más, o sea, nosotros no lo podíamos creer. Este Víctor que le contábamos tampoco lo podía creer. Y todas las personas a las que le hemos estado contando cómo se dieron las cosas para hoy poder estar ahí adentro del estadio, nadie lo puede creer porque de verdad que es un ir y venir de coincidencias que nos llevaron hasta ahí adentro. Gracias, Víctor, te voy a estar agradecido eternamente y gracias a ustedes por hacernos el aguante, sinceramente. Re. Cumplimos un sueñazo. Los comentarios, pero por favor, estrellitas por todo lado de Dale Campeón. Y si sos de otro país, nada, también emocionate. Los felicito a la hinchada de Colombia porque la verdad le pusieron también toda la onda y súper respetuoso. Fue una fiesta. Es fútbol, gana uno, pierde otro, pero realmente una experiencia que no nos vamos a olvidar. Y gracias, gracias y gracias a vos del otro lado, porque creo que toda la fuerza que nos mandaron también llegó para que esto se logre. Gracias por acompañarnos hoy y siempre y nos vemos en el próximo video. Somos campeones, Jorge, y lo vivimos. Gracias, amor, por todo, de verdad. Te amo.